soy Mari González. Yo soy Jesús Atalaya. Somos estudiantes de informática, yo de aquí de la FIB. Yo hago un ciclo formativo superior. Y bueno, nuestra pasión es el desarrollo de videojuegos y bueno, llevamos viniendo varias Game Jams. Bueno, yo llevo varias. Esta es la primera, en verdad, o sea que soy novicio en el tema. Y nada, pues llevamos ya un día desarrollando el videojuego. Nosotros veníamos ya preparados para ir juntos y entonces pues llegamos y nos juntamos con dos animadores, modeladores y animadores que conocimos aquí y otro programador para desarrollar el proyecto. Lo estamos desarrollando en Unity 3D, que es una herramienta de desarrollo de videojuegos bastante, bastante conocida y bastante común. Hay muchos grupos que están haciendo el proyecto, usando esta herramienta. Claro, todo surge un poco, ¿no?, a través del tema que te dan en la Game Jam, ¿no? Es un poco genérico y tienes que sacar de tú las castañas del fuego, ¿no?, por así decirlo. Y claro, al principio es romperte la cabeza a ver cómo lo sacamos adelante, ¿no? En nuestro caso, cuando descubrimos el tema, que es What Do We Do Now, ¿qué hacemos ahora?, nos quedamos un poco pues, en ese estado, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Pues nos pareció un tema muy ambiguo y muy genérico y bueno, no sabíamos qué hacer realmente. Y desde las 5 de la tarde que nos lo dieron hasta como a las 9 de la noche, pues estuvimos pensando en la idea y quebrándonos la cabeza y no salía nada. Y de hecho es curioso porque dijimos, un miembro del equipo nos dijo, vamos a cenar y cenando saldrá la idea. Y efectivamente, estábamos cenando aquí en una pizzería y de golpe a otro miembro, al otro programador, dijo, mira, ¿por qué no hacemos un juego de esto? Hay un coche que va a atropellar una ardilla y justo se encuentran y dicen los dos, what do we do now? Y entonces pues el jugador tiene que hacer cosas y bueno, nos reímos mucho, nos pareció súper gracioso y dijimos, vale, pues adelante con esta idea. El proyecto que estamos realizando es en 3D y bueno, no teníamos mucha experiencia en 3D ninguno del equipo y los modeladores sí, tenían bastante conocimiento y nos lanzamos un poco a bueno, sí, si hacen unos modelos bonitos en 3D, pues nos lanzamos ahí a realizarlo y bueno, con ganas y como a la piscina, a ver qué sale. Bueno, yo como primerizo también era un poco tener que probar, ¿no?, la experiencia y todo. Y ya de por sí ya es como todo de nuevo, ¿no? Todo viene de nuevo y esa es la gran, ¿no?, la gran innovación, ¿no?, para mí en ese sentido. Bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer? Pues participar con ganas, coger una idea y atreverse con ella hasta el final, salga lo que salga, salga bien o salga mal. ¿Y qué no hacer? No hacer algo súper súper complicado y extenso, sino quedarse con algo simple y desarrollarlo, porque realmente cualquier cosa que pienses vas a tardar más horas de las que realmente piensas y luego se alarga y en tu mente parece que es simple, pero es un montón de trabajo. Y entonces es quedarse con algo simple y centrarse en eso y ya está.